Hoy en Ahora Futuro México y el Mundo, explicaremos algunos de los enormes retos en la ejecución de la salud digital, así como mecanismos para aprovechar mejor las nuevas tecnologías que pretenden cuidar mejor nuestra salud. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. ¿Pero seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. En el programa anterior hablamos de los beneficios que en salud están teniendo la telemedicina, los dispositivos y las aplicaciones móviles, entre otros avances tecnológicos. El hecho de que esto sea nuevo conlleva muchos desafíos. Para empezar, y poner un ejemplo, hay un fuerte debate sobre qué tan confiables son las mediciones de signos vitales que hacen los relojes inteligentes. Tenemos que avanzar hacia protocolos confiables para poder sacar mucho más provecho de estas tecnologías. Además, muchos no tienen acceso a estas herramientas y otros no saben usarlas adecuadamente. ¿Qué tan urgente es democratizar su acceso y cómo podríamos hacerlo? Pero hoy en día el paradigma ha cambiado tanto que las agencias reguladoras mantienen discusiones de que si un reloj debe ser clasificado como un equipamiento médico. Eso antes no existía y hay un tema también acá de conocimiento y generacional para lograr una aceptabilidad de que un reloj puede ser un equipamiento médico, que una banda puede ser algo que mida el oxígeno. Desde hace un par de años, algunas aseguradoras empezaron a otorgar incentivos económicos para que la gente lleve una vida más saludable y que las empresas puedan monitorearlo a través de dispositivos móviles. Es muy probable que pronto suba o baje la prima de los seguros de algunas personas, dependiendo de lo que digan los sensores tecnológicos acerca de su estilo de vida. Todo eso, por un lado, está presente y está presente desde antes de la pandemia, pero abre un gran interrogante porque todavía hay millones de personas, y hablo ya desde una óptica más regional, en las Américas, todavía tenemos más de 200 millones de personas que ni siquiera tienen acceso a un teléfono celular. Entonces hay que encontrar un balance también en no poner solamente el foco en esto y avanzar también hacia poder, de alguna manera, conectar a los desconectados. Eso es una realidad, independientemente de que haya discusiones de todo tipo alrededor, es una realidad sobre la que hay que sumarse. Hoy sería un error muy grande seguir cuestionando si eso debe hacerse o no debe hacerse. Hay cosas que ya inclusive están aceptadas en lo social masivamente, con lo cual sería un error estratégico ir para atrás. Hay discusiones alrededor, pero como usted bien dice, eso ya está implementado. Y lo que sí hay que tomar cuidado es que, como todo, como cualquier equipamiento, cualquier software, cualquier hardware, hay que ver la precisión, hay que ver los niveles de calidad, hay que ver las acreditaciones, si son las correctas o no. Es decir, después hay todo un tecnicismo alrededor. De acuerdo con el jefe de innovación del Hospital Infantil de Boston, cada año 3.6 millones de pacientes estadounidenses pierden una cita médica porque no tuvieron acceso a transporte. Correcto. Nosotros, desde la Organización Panamericana de Salud, venimos promoviendo el tema de la telemedicina y teleconsulta hace muchos años. Tuvimos muchas discusiones en países donde directamente no es permitido por ley. Hay algunos países que en este momento, como es el caso de Brasil, que lo menciono porque estamos trabajando y están muy orgullosos de esto, acaban de pasar una ley para la adopción de la telemedicina, pero la ley tiene vigor mientras exista la pandemia. Después puede ser utilizada para segunda opinión formativa, cuestiones más de educación que de atención. Okay. ¿Cuál es el problema principal alrededor de esto? Es el tema de la legislación de apoyo, porque, por ejemplo, hay países chicos, territorios, islas,
donde se da la teleconsulta a través del WhatsApp, por ejemplo. Ahora, cuando uno manda una imagen, cuando uno transmite datos, en realidad en esa situación uno está transmitiendo datos personales a un equipo que es personal. Yo le estoy transmitiendo una foto, a lo mejor, de lo que sea, una situación médica, y eso queda en el WhatsApp personal del médico. Todo eso que al paciente en ese momento no le preocupa porque está feliz porque está siendo atendido, eso no está legislado. Y esos son datos altamente sensibles, confidenciales y toda la privacidad de los datos, que hay que regular un poco mejor el tema este de la atención. O hay una discusión muy grande alrededor de la telemedicina que tiene que ver con el consentimiento informado. Y esto que nos hacen firmar formularios cuando yo llego y firman, declare que usted es esta persona, etcétera, etcétera. Si yo hago por WhatsApp una llamada, todo eso queda simplemente a la buena voluntad de las dos personas que están. Ahora, la pandemia lo que trajo, dentro de todo lo negativo, es que trae a la luz la necesidad de que todo eso se resuelva. Claro. Ojalá que efectivamente, digo, lamento el caso de Brasil, que digan que es nada más por la... Pero qué bueno que ya reguló. Qué lástima, claro, que diga que es en el... Porque yo creo que al revés, estas crisis son las grandes oportunidades para evolucionar, para avanzar, y ya de manera permanente. No todos los países lo tienen regulado, pero es algo que tarde o temprano y ahora de manera acelerada se va a tener. O sea, ya no hay discusión, esa es la parte positiva. Hace algunos años o antes de la pandemia todavía podía llegar a existir la discusión de si sí o si no. Ahora la discusión es el cómo, y sobre todo de cómo y más rápido posible. Además de preparar a los ciudadanos y ajustar las leyes para la disrupción tecnológica en materia de salud, también debemos preparar mejor a las instituciones de salud públicas y privadas, así como a los médicos en el conocimiento de la tecnología que tradicionalmente no tienen en su formación universitaria. Porque hay muchos actores hoy, sobre todo los actores no tradicionales para el sector salud, telecomunicación, informática, el uso y análisis de redes sociales en los datos. Es decir, todo eso antes no era un tema de salud pública. Hoy en día está en la agenda central. Por eso nosotros insistimos también que en la formación médica, en la formación profesional, tiene que estar presente todo el tiempo los temas de tecnología de información, el cómo saber buscar, pero también si yo soy gobierno, digamos, también tengo que tener habilidades de interpretar cómo la gente está buscando información, porque eso hoy es una fuente de información del sector salud que todavía no está siendo bien utilizada. De tomar una decisión de política de Estado de salud, en la misma mesa esté sentado el sector de las telecomunicaciones. Claro. Era muy difícil ver eso. Hoy tiene que estar ahí. Es común que la gente busque sus síntomas en Internet. Y hay que prepararnos mejor para ello porque frecuentemente encuentran información que puede desorientarlos o asustarlos en lugar de ayudarles. En México, por ejemplo, yo creo que también ha quedado evidenciado que tenemos teníamos un sistema de salud muy fraccionado, ¿no? Tenemos un sistema de salud donde si tú eres de la economía formal y estás asegurado, pues te atiende el IMSS. Y si tú eres un funcionario público a nivel federal, pues te atiende el ISSSTE. Y si no, pues te atendía el Seguro Popular, ahora el INSABI. Pero la verdad de las cosas, digo, este es un dato, no es un pronunciamiento político, sí, es un dato. Una persona con COVID que vaya a dar al IMSS tiene 60% de probabilidades de morir. Mientras que si va a un hospital privado, el riesgo es mucho menor. O sea, lo que quiero decir con esto es que ya resulta obvio y evidente que no puede haber un sistema de salud para unos y un sistema de salud para otros. Ahora el problema más bien es cómo financiamos un sistema de salud para todos. Claro. Pero aquí es donde otra vez me da la impresión de que la telemedicina puede ayudar o la medicina digital. ¿Es más barato? O sea, ¿al final del día puede haber un beneficio de llegar a más gente a un costo menor para los países o eso no está tan claro? Nosotros hemos desarrollado estudios en algunos países donde muestra que la relación costo-beneficio es positiva. Pero volviendo a lo que hablábamos al inicio, no va a haber vuelta atrás en esto. Va a haber que buscar la manera de
financiar, va a haber que buscar la manera de priorizar inversiones. Los sistemas de salud ocupan una gran proporción de recursos públicos, incluso en países con presupuestos mucho mayores al de México. Parece que la única forma de que tengamos un sistema de salud universal y de calidad es sustentándolo en la prevención y la disrupción tecnológica. Si la gente previene enfermedades costosas con mejores hábitos y decisiones, los sistemas de salud serán mucho más económicos. Uno tiene que asumir la responsabilidad, ¿no?, de la salud desde la parte de prevención. Ya sabemos qué cosas, si abusamos de ellas, nos hacen más daño. Pero también ya sabemos que si nos hacen un diagnóstico, pues nos toca darle seguimiento a lo que nos recomendaron, ¿no? Eso también creo que no sé cómo reforzar ese sentido de responsabilidad, que obviamente va en beneficio tuyo, pero también descargas a los sistemas de salud, que seguramente se la han de pasar también tratando a un montón de pacientes que son muy negligentes y no se cuidan después de que ya les diagnosticaron. Sí, correcto. Existe, de nuevo, desde hace antes de la pandemia, muchísimas formas, servicios electrónicos y aplicaciones que permiten esos seguimientos. El tema acá tiene que ver un poco con la educación del ciudadano, es decir, con esto de apropiarse de estas tecnologías. Mi reflexión es esa, es tratar de que entre todos, comunicadores, médicos, políticos, la juventud sobre todo, que viene con un empuje digital muy fuerte, logremos que esto se establezca para siempre. Pues me parece muy buena observación, que no se nos vaya luego el sentido de urgencia. En Singapur han reducido el tiempo de espera en las consultas médicas a menos de la mitad, gracias a la salud digital. Además, están usando robots para promover que los adultos mayores sean más activos y saludables. También utilizan sensores para detectar si algo anda mal con algún adulto mayor, especialmente los que pasan mucho tiempo solos. La idea es que si necesitan ayuda, esta sea mucho más oportuna. Y no solo me refiero a una emergencia, también brindando apoyo para cambiar hábitos que pueden afectarlos en el largo plazo, incluyendo la depresión. Facebook está tratando de ayudar a más gente, a efecto de evitar que entren en una severa crisis de depresión o incluso consideren el suicidio, analizando patrones de comportamiento con inteligencia artificial. En Estonia, los doctores pueden hacer diagnósticos más precisos gracias a que el país está altamente digitalizado y todo el historial médico de los ciudadanos los acompañan a donde vayan. Esta información es muy valiosa para hacer un mejor diagnóstico médico y también tienen un sistema muy avanzado de protección de datos personales. Que tu historial médico completo esté digitalizado y almacenado de forma segura y en un sistema central resulta muy importante cuando tienes un accidente. Porque aunque no estés en óptimas condiciones para responder preguntas, los médicos pueden saber a qué eres alérgico o qué te puede hacer daño. Gracias a la digitalización de la salud, muchos países han atacado de forma más efectiva, rápida y barata el coronavirus. Un ejemplo para los países de bajos recursos nos lo ha dado Ruanda en África, que mantiene niveles aceptables en comparación con otras naciones de desarrollo similar. Nuestra salud es demasiado importante para dejarla en manos únicamente de los médicos. Es un tema muy completo en el que todos debemos de contribuir para que tengamos un sistema mucho más eficiente y eficaz. Como decimos coloquialmente los mexicanos, la salud es lo primero. Y es que sin salud no hay una vida digna y lo demás pierde relevancia. Aceleremos la implementación adecuada de las mejores y más novedosas prácticas sanitarias, lo cual no es fácil y presenta muchos retos hacia el futuro. Apretemos el paso para que nuestro estado físico y mental nos permita gozar más de la vida y llegar más lejos.